Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y hoy tendremos un programa exquisito. En el primer corte del programa, en mi opinión pública, voy a hablar del discurso que dio el señor presidente de la República ante la Asamblea Nacional, su rendición de cuentas. En la segunda parte del programa, en las novedades, vamos a ver esa concentración de jóvenes que se llamó el Trabucazo 2020. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurrió ahí y vamos a comentar algunas de nuestras inquietudes. En la sección principal Personal Branding tenemos de invitada a Marisol Ramírez. Marisol Ramírez es candidata a diputada de la circunscripción número 1 por el partido Fuerza del Pueblo y Aliados en el Distrito Nacional. Con ella vamos a ver sus iniciativas, por qué está en política y vamos a ver con ella la fuerza que tiene la Fuerza del Pueblo. También vamos a comentar lo que le parece o que le parece a ella estas manifestaciones de la juventud en esta precisa en este preciso momento donde muchos de ellos estaban apáticos y ahora vemos que están participando. Permanezca con nosotros, soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Esto es Imagen Pública Televisión. Ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará porque desde este minuto hasta el minuto 55 usted pertenece a este programa y yo pertenezco a usted. Volvemos en breve. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TV o televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TV. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento Mi Opinión Pública. Miren, ayer fue el discurso de, perdón, el jueves 27 de febrero, del señor presidente de la República, excelentísimo Danilo Medina. Un discurso que estuvo cargado de buenas noticias para la gente que recibió sus aseveraciones como ciertas.
para algunos de la oposición, pues estas cosas que dijo Danilo no eran tan ciertas, pero ustedes saben que las naciones tienen gente que son adecto al partido de gobierno y gente que no lo son. Por tanto, hay varias vertientes de estas informaciones que el presidente dio. Nosotros traímos unas gráficas para que usted la vea y para que usted se haga su propio juicio. Nosotros vamos a pedirle al señor director que nos ponga algunas de ellas para ir perfilando esas noticias que el señor presidente dio. Lo primero es que el presidente habla de que la pobreza ha disminuido drásticamente. Habla de que en el 2012 teníamos un índice de pobreza de 39.7% y que hemos descendido a un 26%. O sea, habla de que 1.800.000 dominicanos superaron la línea de la pobreza en la gestión presidencial del señor presidente. Continúe, por favor, señor director. Nosotros entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo en términos de sacar a muchos de los dominicanos de la pobreza extrema, pero que se necesita todavía seguir haciendo mucho esfuerzo por ir avanzando en este particular. El costo de la vida ha aumentado drásticamente, el costo de la energía, el costo del combustible, el transporte, y entonces eso impacta a muchos de los pobres que el señor presidente ha querido sacar de la pobreza. La otra imagen que tenemos ahí es precisamente el turismo. Vemos cómo el señor presidente dice que hay un incremento en su gestión en lo que es la visita de los turistas del 2013 al 2019. A la actualidad del 2019 habla de que 7.547.900 turistas visitan nuestro país, un aumento que ha ido de manera gradual desde el 2013, que eran 5.113.680, a alrededor de 2 millones más en el 2019, con las políticas que se han implementado desde el Ministerio de Turismo, dirigido por Francisco Javier García. Nosotros entendemos que sí, que en materia de turismo se ha hecho un gran esfuerzo. El año pasado nosotros tuvimos unas informaciones en contra de este país que fueron divulgadas por las diferentes agencias de noticias internacionales, y eso impactó grandemente al turismo en República Dominicana. Pero hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en materia de seguridad ciudadana. El turista tiene que ir a un país seguro. En materia de lo que es la salud pública, el turista no le gusta que se den informaciones de que en ese país hay brotes de algunas enfermedades, y por eso se resiente y no viene. Otra de las cosas que dijo el señor presidente de la República, vamos a verla en pantalla, es que el país ha tenido un crecimiento desde el 2012 al 2019. El 2012 era 60.739.000 dólares, y hoy tenemos 88.952.000 dólares, un ascenso alrededor de 29 millones más en términos de alrededor de 7 años de gobierno que tiene el señor presidente. Un país que crece es importante. Ahora, ¿cuánto es la deuda externa de ese país? Lo vamos a ver más adelante, después que terminemos esto, porque tú tienes que comparar el crecimiento, si ese crecimiento ha sido en base a deuda pública o si ha sido en base a ahorros internos. Vamos a ver la siguiente gráfica. El presidente de la República nos dijo que de ese crecimiento en el 2019 se ha hecho una reserva del 10% del PBI. Ahí hay un error, porque no hay el punto. No está donde debe. Debería decir 8.718.000, y entonces el punto está corrido. El 10% de las reservas tiene que ser el 10% de esa cifra que habíamos dado, que eran 89 millones. Entonces debe ser más o menos por ahí. Pero lo que dice el señor presidente, que se han tenido unas reservas internacionales del 10% de ese PIB. Adelante, señor director, con la próxima imagen. Una de las cosas importantes que dijo el presidente en su discurso ante la Asamblea Nacional sobre rendición de cuentas es el derecho al crédito. El derecho al crédito del 2012 al 2019, con políticas públicas que el presidente ha hecho para llevar a los pobres
acceso a los créditos con el FEDA, con el Banco Agrícola, con Reservas del País y el Banco de Reservas, ha sido de 200 mil millones que el dominicano puede acceder hoy en día a esos créditos, y cosa que al parecer, según el presidente, no existía antes. El pobre no tenía derecho a acceder a este tipo de crédito, y son las iniciativas que él en su discurso ante la Asamblea Nacional comentó. Ahí le damos un visto bueno al señor presidente, porque es cierto que el acceso al crédito público de parte de muchos pobres era inexistente, porque muchos de ellos tenían sus cuentas en cicla y no le prestaban, porque muchos de ellos tampoco tenían una capacidad de pago importante para que muchos bancos privados le hicieran desembolso de este tipo para algunas iniciativas empresariales o emprendedurismo. La siguiente gráfica, por favor, señor director. El señor presidente de la República habló que en estos 7 años, en su gestión, ha habido 127.141 empleos por año, lo cual se han creado 889.986 empleos creados en la gestión gubernamental del PLD en estos 7 años de gobierno. Muchos de los críticos, mucho de la gente de la oposición, establece que eso no se transcribe, que no se ve en la calle, que hay mucha gente desempleada, que hay muchos jóvenes desempleados, los denominados ninis, ni tienen empleo ni estudian. Y ahí hay críticas que hacen los partidos de oposición del gobierno. Siguiente imagen, por favor, señor director. El señor presidente habló del crecimiento que tiene nuestra zona franca, una zona franca que han evolucionado a no solamente hacer zonas francas textílicas, sino también a trabajar en lo que son tomas corrientes, en lo que son la parte de instrumentos médicos, y hemos incrementado del 2012, que habían 53 parques de zona franca, a 74 parques con 176.473 empleados, de 134.000 empleados que tenían en el 2012. Un crecimiento importante, y él habló de un 82% de capitales que se mueven en ese crecimiento de zona franca. Es importante señalar que estos datos que da el señor presidente son datos que están confirmados por el Banco Central. Sin embargo, muchos de los economistas de la oposición dicen que estos datos están en muchos casos superfluos, de esos datos, o sea, lo han aumentado y que no cuadran con la realidad. Dos de las cosas también que el presidente dijo es la inversión que se ha hecho en materia de salud pública, con un incremento y una inauguración de hospitales públicos en la geografía nacional, igual que en el rango de las escuelas públicas, también en la parte educativa. Esta gestión ha invertido mucho en la parte de crear escuelas públicas para que tengan acceso muchos los niños y adolescentes que no tenían acceso en las provincias y en los municipios de nuestra geografía nacional, pero también la parte de las hospitales. Sin embargo, nosotros vemos que en muchos de esos hospitales que el señor presidente habló, muchos no están terminados, y muchas de esas escuelas públicas que se fueron inauguradas han tenido problemas, vicios de construcción que están tratando de resolver, pero de hecho han tenido problemas. Habló de que 1 millón de niños reciben el desayuno escolar, incluso almuerzo escolar, y eso es una gran noticia para el sector educativo y una gran noticia para los dominicanos. También el señor presidente en materia educativa habló de la inversión que se está haciendo para mejorar los maestros, o sea, lo que son los que enseñan a estos niños, que es una necesidad muy imperante, que mucha gente de la oposición ha venido diciendo, que no solamente hacer escuelas y construir aulas, que también dedicar parte de ese 4% a la reeducación del maestro de hoy. Hay otros de los temas que el presidente comentó. Vamos a ver, señor director, si tenemos otro de los gráficos de esas informaciones y datos que el presidente nos dio el jueves ante la Asamblea Nacional del Congreso. ¿Tenemos otro, director? Bueno, hay unas gráficas que muchos de ustedes han visto en este discurso, pero la satisfacción del público de República Dominicana se ha manifestado en las redes sociales, y muchas de esas gráficas, muchas de esas informaciones que ustedes ven, han dicho que no están de acuerdo
con este discurso del presidente, que ese discurso habla de una nación que la gente no siente en materia de seguridad ciudadana. Por ejemplo, el presidente hablaba de que estamos en el cuarto lugar en Latinoamérica y muchos dicen que eso no es la realidad. Esos son los datos que dio el presidente. Usted hágase su propio juicio, haga su propio análisis y díganos, cuéntenos a través de este video que queda colgado en nuestro canal de Imagen Pública TV en YouTube. Díganos qué usted piensa de esto que el presidente comentó ante la Asamblea Nacional. Soy Mariano Abreu, esto fue Mi Opinión Pública y continuamos con mucho más de Imagen Pública Televisión. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso, Imagen Pública Televisión, segmento Novedades. Hoy vamos a ver qué pasó con el Trabucazo 2020. Jóvenes, que muchos de ellos no tienen partido o no militan en partido, han decidido dar el frente para pedirle a la Junta Central Electoral y al gobierno transparencia, para pedirle elecciones libres, elecciones que cumplan con el deber constitucional y el derecho que tienen los dominicanos de elegir y ser elegidos. Y vamos a ver unas imágenes de qué ocurrió el jueves. Este programa se graba los viernes, por eso ustedes me oyen hablar de ayer. Constantemente puedo equivocarme, pero quiero que usted sepa que esta actividad se realizó el jueves 27 de febrero frente a la Junta Central Electoral, directamente en el centro de la Plaza de la Bandera. Miren, miren cuánta gente, miren cuántas personas habían ahí, miren. Y eso que hay gente que dice que ahí no había gente, que la convocatoria fue fallida. Yo no sé dónde ellos vieron o dónde fue que ellos vieron o qué video ellos vieron, pero este que yo estoy viendo dice que había muchas personas. ¿Eh? Es probable que no había el millón de personas que ellos quisieron convocar, pero sí, ahí hay una manifestación amplísima de jóvenes que no hubo que darle dinero, que no hubo que darle picapollo, que no hubo que darle 500 pesos, que fueron por su propia fuerza, moviéndose en sus propios vehículos, pagando ellos sus propios pasajes. Eso fue una manifestación cívica, una manifestación abierta. Estuvieron algunos artistas como Juan Luis Guerra en esa manifestación. Creo que tenemos algunas imágenes de eso ahí. Mire, ahí vemos el gran Juan Luis Guerra que estuvo apoyando a esa juventud que pide libertad, que pide transparencia. Vamos a escucharlo. Tus hijos cantan.
Ahí está. Un grande de los grandes, Juan Luis Guerra, unido al pueblo dominicano, unido a la juventud dominicana, participando de manera entusiasta en esa concentración, una concentración cívica, una concentración organizada, una concentración sin pedradas, sin bombas lacrimógenas, sin nada de eso. Y quiero felicitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por la manifestación que hicieron al recibir a estos manifestantes. Hay imágenes que tenemos donde muchas de las mujeres militares de las Fuerzas Armadas recibieron a sus compañeros, a sus compatriotas dominicanos con flores. Vamos a ver algunas imágenes que me tiene el señor director por ahí. Miren, mírenlas ahí, recibiendo a sus compatriotas con el derecho que le asiste a sus compatriotas de protestar, de exigir derechos y deberes. Ahí están ellas recibiéndolas con esas flores. Qué bueno, eso me recuerda la Revolución de los Claveles de Portugal. Una revolución que fue una revolución pacífica, una revolución que no hubo un tiro, que no hubo muertos, que no hubo sangre. Cuando los guardias entraron a Portugal, a la ciudad, pues la ciudadanía lo esperó con claveles que le ponían en el orificio del fusil. Y eso me recuerda esos momentos cívicos, esos momentos donde la gente tiene derecho a disentir, donde la gente tiene derecho a protestar, donde la gente tiene que manifestarse. Y en contraste con esto, ustedes saben que el 27 de febrero, el presidente, después que termine el discurso ante la Asamblea Nacional, pues se va a la George Washington. Hay una tarima y frente a esa tarima, el Ejército Nacional, la Marina de Guerra, que se llama hoy Armada de la República Dominicana, la aviación, los organismos castrenses, incluyendo la policía, pues hace un desfile militar y pasan frente al presidente en un saludo militar. Vamos a ver algunas imágenes porque, a diferencia de otros años, se notó vacía la concurrencia de la población. Vamos a ver, señor director, si nos tiene algunas imágenes de este desfile, que también es parte de lo que ocurrió el 27 de febrero. Y hay unas mediciones que incluso se hicieron y vamos a ver más adelante. Mire cómo estaba vacía totalmente, solo más, prácticamente los militares. Nosotros nos extrañamos, pues siempre esa manifestación, esa marcha, está llena de personas que van a verla, de personas que van a ver el desfile. Y en el malecón vimos totalmente vacío este desfile, el desfile militar que se hace cada 27 de febrero. La mayoría de la gente que iba a ese desfile estaba a esa misma hora también en la plazoleta de la bandera, haciendo esta manifestación que vimos anteriormente. Hay una gráfica de Google que toma y dimensiona cuántas personas habían en cada uno de estos eventos. Fíjense que esta es la marcha militar, dice que habían alrededor de 12.030 personas. El crowd size de Google mide cuántas personas más o menos en ese grupo que existían en ese momento. Si vemos la otra imagen de cuánto habían en el grupo de personas que estaban alrededor de la plazoleta de la bandera, dice que habían 118.640 personas. Eso es mucha gente, son muchas personas. Comparado con lo que habían en la avenida George Washington, estamos hablando alrededor de, en la avenida George Washington había alrededor de un 8 o 9%. Miren cómo se ve esa imagen de la cantidad de personas que habían ahí en ese lugar. ¡Wow! Y así dicen muchos del gobierno que no había mucha gente. ¡Qué bárbaro! Eso pasó el jueves 27 de febrero, en la plazoleta de la bandera, y también ocurrió en la George Washington el desfile militar de salutación al presidente de la República. Hágase su propio juicio. Yo no lo induciré a nada. Usted es una persona inteligente, una persona analítica y tiene el derecho a hacer sus propios análisis, sus propias conjeturas y sus propios razonamientos. Volvemos en breve. Ya tenemos con nosotros a Marisol Ramírez, candidata a diputada de la circunscripción número 1
del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y partidos aliados. Permanezca con nosotros. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. De regreso a Imagen Pública Televisión, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento principal Personal Branding. Hoy conversaremos con Marisol Ramírez. Marisol Ramírez es candidata a diputada de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Marisol, bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer, un honor tenerte aquí. Marisol, sé que eres una mujer que viene de los medios de comunicación porque tiene un programa de televisión. Es, así es. Especialista en migración, consultora exquisita con Visa Info, tu empresa. Así es. Y veo que estás decidida a ir al Congreso. ¿Cuál es esa toma de decisión? ¿Por qué quieres participar ahora como legisladora? Porque desde hace muchos años yo he aportado, vamos a decir, de una manera más delimitada en la parte empresarial, como empresaria. Se ha podido aportar un poco, pero entiendo que para hacerlo de una manera ya más generalizada, el Congreso es una buena plataforma porque ahí se puede legislar. Nosotros hemos visto algunas iniciativas que nos enviaste de varios aspectos. Quieres trabajar con la juventud, con los niños, adolescentes, en dos aspectos que vi muy interesantes. Uno es la protección a los social y psicológica, incluso, según vi, a los niños, niñas, adolescentes violados. Así es. Y lo otro es con los niños, adolescentes en materia de inteligencia emocional. ¿De dónde nacen esas iniciativas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Mira, yo creo que la educación es básica
para lo que es la formación de los niños o de los niños que se convierten realmente en jóvenes. Cuando se habla de comenzar en la parte inicial de su formación, hablándole de inteligencia emocional, hablando de autoestima, entiendo que eso realmente puede mejorar muchos de los casos que pasan. Herramientas, sí, para que ellos puedan asimilar los procesos emocionales. Exactamente, y tú sabes, yo creo mucho en el empoderamiento, porque cuando una persona está empoderada, en todo el sentido de la palabra, se puede defender mejor, puede luchar mejor por cualquiera que sean sus intereses. Y si eso lo hacemos desde que se están formando, creo que vamos a tener mejores generaciones. Las estadísticas en cuanto a suicidio adolescente son impresionantes. Uh-huh. Cada vez más en el mundo, no solo en República Dominicana, está computado como la segunda causa de muerte de estos adolescentes. Nosotros vemos que en República Dominicana en esa materia hay poca asesoría, hay poca información. Uh-huh. De hecho, en el currículo, si se puede llamar así, la currícula pública, o sea, la formación de las materias que dan en las escuelas y en los colegios, no se trata este tema de fortalecer inteligencia emocional del adolescente. Uh-huh. Por tanto, nosotros aplaudimos esa iniciativa que tiene. Otra de las iniciativas que vi es que quieres endurecer las penas de los violadores de este tipo también de infantes, sí, niños, adolescentes, sí, y niñas. Así es, tú sabes que aquí en los últimos años ha aumentado de manera significativa lo que son los abusos de hombres a niñas y a niños también de 8 años, niñas de 4, 6. Yo entiendo que definitivamente tenemos que hacer una revisión, no solamente tal vez en función a lo que sería un juicio abreviado. Tenemos que chequear también lo que es la ley de niñas y adolescentes. ¿Qué es la un juicio 130. Abreviado, Marisol, juicio, para nuestro público? El juicio abreviado realmente, en términos legal y ya general, está pautado para bajar costos. Tú sabes que cuando se inicia un proceso de un juicio, aquí se lleva mucho tiempo y eso es costo. Esa es una de las primeras esencias. Y el costo emocional, porque que los padres vayan causa tras causa, eso también eso emocionalmente conlleva, estresante. Sí, no solamente tal vez en la parte de costo, así como tú dices, la parte de costo emocional, yo diría que es más todavía, más pesado. Que el costo económico. Cuando se habla de un juicio abreviado, se habla con la finalidad de finiquitar un proceso que todos sabemos, porque ya está en la prueba, porque ya se dan todos los elementos, que no hay por qué llevarlo, como generalmente pasa aquí. Que, 2 años, un año. Exactamente. Entonces, con esa finalidad, entiendo que mientras más rápido se le anda lo que uno quiere, pues más rápido se radica el mal que uno quisiera estar realmente quitando. Eso es así. Hay algunas imágenes que tiene el señor director, te hemos visto en varias de las marchas de tu partido y también parece que estás metida en los barrios, o sea, porque te veo ahí con gente de barrio. Sí, sí. Con envejecientes también, veo que tienes una iniciativa para los envejecientes. Sí, sí, mira, los envejecientes para mí son algo especial. Lo asocio mucho a la relación muy linda que tuve con mi madre. Y también veía y veo muchas veces que ya cuando uno se hace adulto, cuando ya uno entiende que lo tiene todo, nos olvidamos del ser que nos trajo y que por él estamos aquí. Aquí en República Dominicana, de hecho, existe la ley del envejeciente. Sin embargo, una ley que está muy bien contemplada, porque si nos vamos a la ley, tiene todos los elementos que a mí realmente me gustaría mejorar, como es asegurarle salud, asegurarle vivienda, asegurarle transporte. Todo eso lo contempla la ley. Sin embargo, esa ley aquí no se cumple. Se aplica. El discurso del presidente esta semana, cuando se trató el tema de adultos mayores, lo que él significaba era que ellos lograron subir la pensión a 8,000 pesos. Wow. Pero por Dios, 8,000 pesos, 8,000 pesos, que cuando ya uno va llegando, cuando uno vaya pasando, como yo digo, haciéndose adulto, es que comienzan realmente los gastos más fuertes. 8,000 pesos se van en cualquier pero medicina. Pero solamente en la medicina, en las pastillas de la presión,
de la diabetes se le va ese dinero, 8,000 pesos. ¿Cree usted, señor presidente, que eso es el dinero que pudiera estar necesitando un envejeciente? Y presentarlo como un éxito de su gestión. Lo que pasa es que tú sabes que este gobierno ha perdido la noción en muchas cosas, porque aquí realmente lo que se está es más bien enfrascado en un poder desmedido que no hace que las cosas se vean como realmente están. Aquí los envejecientes no tienen calidad de vida, aquí un envejeciente no tiene su salud asegurada. Por eso es que yo, dentro de la propuesta que tengo, está en los hogares de corta estancia, pudiéramos estar diciendo, así como en instancias infantiles, que los niños realmente pueden irse o estar cuando la madre está trabajando, también para esos envejecientes que se quedan. Interesante. En la casa, se quedan solos. Solo y no tienen quien lo cuide. No, o sea, tienen quien lo cuide. Tu planteamiento es cuando los familiares, hijos y nietos, que a veces viven con los nietos, vayan a trabajar, que ellos puedan dejar que esos... Que puedan dejar su... Interesante, sí, exacto, en una casa de acogida. Exacto, donde se le garantice su alimentación. En esos horarios donde su cuidado personal, el familiar está trabajando. Que el familiar no pueda atenderlo. Excelente, muy buena iniciativa. Y que mira, fíjate que generalmente ya cuando la persona está en la etapa de envejeciente, se siente excluido totalmente de la sociedad. Y ahí podrá converger con otros, con personas de socializar, jugar... Claro. Exacto, porque excelente. Mientras uno está o vivo, aprender, porque nunca se termina y de mira, aprender. Tú te fijas que hay muchos envejecientes que a veces presentan en las redes bailando, conscientes, fíjate, ellos bailando con muchas energías, con muchos así deseos es. De vivir. Entonces, mientras las personas estemos vivos y se tenga ese deseo de vivir, nosotros tenemos que hacer esa calidad de vida que mejore. Y sí. Aquí nosotros tenemos los medios para hacerlo. Vamos a ver algunas imágenes, Marisol, para que nos explique más o menos dónde fueron y qué estabas haciendo en esas imágenes que el señor director muy amablemente nos va a poner en pantalla. Señor director, cuando guste. Hay algunas de estas imágenes que te vi incluso con Johnny Ventura. Sí, que así te vi con es, Leonel sí. Fernández. Claro, claro. ¿Dónde fueron? Mira, hemos estado trabajando mucho, así como tú dijiste, sí, ahorita que estamos trabajando con el pueblo, en los barrios. Es que eso somos nosotros. Nosotros somos eso. Y la mejor forma ahí realmente está con de mucha hacerlo, juventud. Sí. Ahí estuvimos, eso fue por el Manguito. El Manguito estuvimos trabajando ahí. Estoy trabajando con muchos jóvenes porque yo creo mucho en que los jóvenes son los responsables de los cambios en las transformaciones que pudieran suceder en una sociedad. Está en tu circunscripción. Claro, el Manguito, ahí estoy con nuestro líder. Doctor Leonel Fernández. Sí, sí, una persona realmente que estamos trabajando con muchísimo entusiasmo y muchísimas energías. Ahí estaba, eso fue por los platanitos, creo que estábamos ahí acompañando a Johnny Ventura y también a Johnny Estrella. Estábamos, estuvimos ahí, fíjate que muchas personas se están sumando a lo que es esta nueva fuerza del pueblo con mucho entusiasmo y nada, a ver cómo nos pudiera estar yendo, creo que hay grandes posibilidades porque el deseo de transformar y hacer las cosas están ahí, eso es así. Vamos a ir a un corte, ahí te vemos con Johnny Ventura, con vamos Johnny, a ir a un corte, sí. Tras la pausa vamos a hablar con Marisol Ramírez de una de sus iniciativas legislativas sobre el control migratorio, sí. Y también vamos a hablar de su visión sobre la política actual y precisamente la participación de los jóvenes en esta incursión de política, pero además también exigiendo sus derechos con elecciones limpias y con que se aclare lo que sucedió el 16 de febrero. Somos Imagen Pública Televisión, soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y mi invitada es Marisol Ramírez, candidata a diputada de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados. Permanezca con nosotros, por favor. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad.
ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. De regreso a Imagen Pública Televisión, nuestra invitada Marisol Ramírez, candidata a diputada de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y partidos aliados. Marisol, ¿cuáles son los partidos que están aliados a la Fuerza del Pueblo? Bueno, tenemos varios partidos, tenemos 6, está el BIS, tenemos el PQDS, tenemos... El PQDC, el de Elías Suez Hinchado. El Quisqueyano, exactamente. Tenemos el PUM, tenemos el Partido Reformista. Ah, excelente. Exactamente, sí. Tenemos una buena alianza que yo entiendo que va a dar sus buenos resultados. Marisol, vi que en tus propuestas está el tema de control migratorio. Uh-huh. Hoy la inmigración de todas las naciones amigas es una preocupación de muchos de los ciudadanos dominicanos, pero muy específicamente el control en la frontera. Uh-huh. Cuéntanos de eso. Mira, las personas que han seguido mi trabajo como abogada migratoria saben que yo no estoy de acuerdo para nada con la ilegalidad, porque entiendo que la ilegalidad en los países trae miseria, pero no solamente miseria al país que te recibe de una manera involuntaria, sino también a la persona, porque está asociada a lo que son los derechos fundamentales de la persona. Cuando digo miseria, estoy hablando que, por ejemplo, un país como República Dominicana, que tenemos carencia en lo que es el aspecto de salud, en la parte de educación, eso tenemos que compartirlo con una persona cuando ya está ilegal en un país. Por eso creo fuertemente que tenemos que trabajar con lo que son los controles migratorios. Y cuando digo frontera, me estoy refiriendo a todas las nacionalidades que entran a través de las fronteras. Hay muchas personas que hablan de un muro físico. Yo creo en el muro de la dignidad o de la conciencia. Más que blo, tal vez yo pudiera estar diciendo que una manera realmente de mejorar es yéndonos a los guardianes de la frontera. Que los guardias del CEFRON. Exacto, los guardias del CEFRON y los que pudieran estar asociados, porque si nosotros mejoramos la calidad de vida de los guardianes de la frontera, yo entiendo que pudiéramos estar pensando un poquito más antes de recibir dádiva. Ustedes saben que anteriormente enviar a un oficial del CEFRON a la frontera era un castigo. Ahora eso se ha convertido en lo que es un premio. Codiciado. Y todos sabemos por qué. Yo creo que si nosotros mejoramos sus condiciones, especialmente para su familia, en función a salud, en función a vivienda, en función a educación, a ellos mismos, mejorarles el paquete de compensación, yo creo que tal vez estuvieran pensando, que, entiendo que sí, porque al final somos dominicanos y al final a los dominicanos sí le importa su país. Entonces, una de las propuestas que voy a presentar en el Congreso de la República Dominicana está en mejorar la calidad de vida de ese guardián de la frontera. Y en vez de tal vez llamarle el muro físico, sería un muro de conciencia patriótica. Así es. Marisol, vemos que en la frontera el presidente dijo que los ciudadanos que viven en la frontera han mejorado su calidad de vida en un 34%.
¿Qué opinión tenés? Mira, yo no diría tanto un 34%, porque también tenemos que ser un poquito objetivo, vamos a decir. Sí ha mejorado, porque sí ha mejorado. El hecho, por ejemplo, que tenemos allá. Pero no, más él de, habla del Cefrón, él habla de los ciudadanos, de los que viven ahí. No, yo te decía en función, sí, que ha mejorado un poquito, porque tú sabes que hay empresas por la ley que tenemos de incentivos fronterizos, pero no es verdad que se ha mejorado un 34%. No sé de dónde él habrá sacado realmente el número, porque de hecho son los pueblos fronterizos están casi vacíos. Sí. No sé cómo se explica. Exactamente. No sé, sería interesante ver de dónde sacó el 34%. Yo entiendo Pedernal que está quedándose vacío. Vacío, claro. Exacto. Su propia provincia, San Juan de la Maguana, hoy tiene un diputado menos, y ese diputado menos que tiene esa provincia precisamente no es porque hay más gente. Cuando hay un diputado menos, señor director, haga el cambio de cámara, por favor, estoy conversando yo. Cuando hay un diputado menos es porque la gente se va. Cuando la gente se va, quiere decir que hay un descenso en la población y por eso la demarcación tiene menos diputados. Exactamente, y también todas las consecuencias que pudiera realmente estar trayendo lo que es esto que él dice, que si hubiera ese 34% de mejoría, como se dice, entonces todos los nacionales que viven en esos pueblos no estuvieran dirigiéndose hacia Santo Domingo, porque si están las condiciones dadas en sus pueblos, no es verdad que estarían moviéndose, no es verdad. Eso entiendo yo. Sí, eso es así. ¿Cómo ves el cambio que está sufriendo esta sociedad? Las encuestas anteriores decían que los jóvenes estaban apáticos a la política, que los jóvenes no estaban interesados en los partidos, que no estaban interesados en los candidatos diferentes de los partidos, pero a partir del 16 de febrero, con la suspensión de las elecciones, hemos visto una juventud involucrada, aunque no partidariamente, pero sí, sí, de alguna forma políticamente, porque la participación electoral es política. ¿Cómo ves ese cambio? Mira, ha sido algo muy interesante y es bueno, porque yo creo mucho en los jóvenes para las transformaciones de las sociedades. Lo que tal vez me ha preocupado un poquito con relación a este nuevo movimiento es que no lo veo como muy definido. Porque definitivamente, como quiera, un país democrático tiene que estar dirigido por un líder democrático. Por ende, tiene que haber, como quiera, una elección. Yo he visto, he apoyado mucho de las premisas que realmente ellos están peleando. Sin embargo, entiendo que tienen que estar como un poquito más claro, porque ellos dicen, sí, bueno, entonces como que tú no sabes con quién finalmente está, y no es solamente para politizarlo. Pero hay una realidad. La esencia de esa gran manifestación, de dónde nació, es por nuestra democracia. Entonces, hablando de democracia, no podemos desligarnos de la parte política. No se puede, porque por eso está la palabra democracia. Así como hay dictadura, por ejemplo, pero ¿de dónde emergen? Emergen de partidos políticos. Y no es que yo digo que tienen que irse preferencia para la fuerza del pueblo, que sería lo mejor para nosotros, es la realidad, pero no es eso, sino que esté más claro. Porque, por ejemplo, estaban haciendo algunos pedimentos y decía, pero ahora mismo, señores, ok, la Junta Central Electoral nos ha fallado a todos. Sin embargo, yo entiendo que para salud del pueblo tenemos que dejarlo a ellos ahí ahora, supervisándolo nosotros de la manera que lo estamos haciendo. Pero de decir, vamos a sacarlo de ahí ahora, sería para mí un desastre. Sí, es un problema de sacar el pleno de la Junta en estos momentos, porque el tiempo está encima. Estamos ahora mismo, pero yo aplaudo de verdad que sí a esos jóvenes que se han empoderado. Yo creo que cuando la juventud se empodera, entonces el país comienza a cambiar. Aquí lo único que yo le exhorto, que cada vez que ustedes vayan a pelear por algo, siempre es bueno que se documenten. Es muy interesante saber, cuando estamos luchando, qué nos mueve a luchar y cuáles serían las consecuencias en función a lo que nosotros estamos en ocasiones pidiendo. Hay una demarcación que es la número uno, que es tu circunscripción. Uh-huh. Tiene muchos barrios diferentes, sí, barrios de clase, sí, C, barrios de clase B, barrios, uh-huh, de clase alta. ¿Hay algún mínimo común denominador en las necesidades de todos esos barrios?
Mira, la necesidad básica que yo he visto, y voy a comentar algo aquí que realmente no lo había hablado en ningún programa, y es que muchas veces me da un poquito de pena, porque así como hay mucha juventud que se está empoderando, que quieren las mejores cosas en términos democráticos para nosotros, para nuestro país, nuestra nación, también me he encontrado con muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿y cuánto me van a pagar para votar? Eso realmente es algo muy penoso. Lo acostumbrado al sistema. Sí, muy acostumbrado. Los políticos, tenemos este punto negativo que muchos de los jóvenes dicen, bueno, para yo votar me tienen que dar 1,000 pesos. Y así realmente no es bueno. Pero ya en términos general, todo el mundo tiene las mismas necesidades porque al final, somos humanos, y los humanos, ¿cuáles son sus necesidades? Ellos quieren garantizar seguridad. Fíjate que estamos viviendo un ambiente de inseguridad muy grande. Ellos quieren también garantizar. Sin embargo, el presidente dijo que sí. En términos de Latinoamérica estamos como en cuarto lugar. ¿En cuarto lugar de qué? Ay, sí. Él sabe que no es así, porque él sabe que en la misma calle de él atracan a cada rato personas. Entonces, el pueblo, la nación, lo que quiere es estar tranquilo, en seguridad, quiere que mejorar las condiciones del transporte, quiere mejorar las condiciones de salud, las escuelas también, que es un elemento muy importante. Se ha mejorado un poquito, porque se ha mejorado un poquito en función a número, vamos a decir, de estancia para que los niños estén. Pero lo que está adentro, eso hay que mejorarlo todavía mucho. Y básicamente eso es lo que las personas quieren. Quieren también que los políticos que estamos haciendo el trabajo no vean nada más un puesto, un gurú en lo que sería el Congreso en función a dinero. Ellos quieren realmente personas honestas, personas que los representen y personas que realmente quieran trabajar por la nación del país. Marisol, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? En las redes sociales me pueden seguir en la parte política, Marisol Ramírez S2020. Ahí estamos subiendo todas las informaciones de nuestra campaña, ya en términos profesional, porque no me puedo olvidar que soy abogada migratoria. Eso en lo personal sería Marisol Ramírez Visa Info, pero en el proyecto Marisol Ramírez S2020. Gracias, Marisol, por venir a Imagen Pública Televisión. Un honor tenerte con nosotros. Y gracias a ustedes por estar en sintonía cada sábado en este programa. Dios lo bendiga, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.